A veces cuando uno sale y dice, no, seguramente me voy a ir a un lado donde van a mirarme así chiquito. No, no es eso. No es que estemos, digamos, en una posición más baja, sino que podemos estar en una posición de iguales o quizás no un poco más, dependiendo de los temas y del interés que podamos, digamos, tener en mostrar lo que sabemos. Porque muchas veces es solamente es falta de propaganda, ¿no? Falta de conocimiento que conocemos. O sea, nadie les puede decir, no, ese profesor pues sabe sobre esto, ¿por qué no lo invitan? Si él no lo hace, nadie va a venir a buscarlo. ¿Tú sabes sobre eso? No. Ah, ¿tú eres experto en eso? Ese es como el que quiere conquistar a una chica y no la va a buscar. Está esperando que la chica vaya a buscarlo a uno. Uno tiene que buscar las oportunidades, ¿no? Si quieres hacer algo, tienes que arriesgarte. Yo me fui para una investigación que era sobre simuladores de negocios relacionados al business intelligence y su aplicación práctica en las empresas, ¿no? Ellos tomaron interés al momento del proyecto porque el tema es un tema que recién va a llegar a las universidades a nivel mundial, va a llegar dentro de 3 años todavía. Nosotros ya tenemos 5 años de experiencia en eso, más 3 años nos hemos adelantado 8 años a varias universidades en el mundo. Cuando yo presenté mi proyecto, ellos tuvieron bastante interés y al toque me invitaron para poder, digamos, yo presentar ese proyecto como tema de, digamos, de investigación para la beca. Porque tú necesitas presentar un tema de investigación. En este caso yo me fui con una beca de investigación. Eran 100, o sea, 25 por cada país. De las 25 que se fueron a México, solamente una se fue de investigación. Las otras 24 eran para estudios, creo que eran como 22 para estudios de pregrado y otras 2 para estudios de posgrado, doctorados. Pero la única de investigación fue la mía. El recibimiento fue, el interés se veía porque ellos ya habían pasado una experiencia con los simuladores. Los habían tenido y su experiencia no había sido muy gratificante, digamos, ¿no? Entonces ellos tenían mucha expectativa en saber cómo habíamos hecho nosotros para poder desarrollar los simuladores y tenerlos en 6 escuelas. El ciclo pasado, por ejemplo, hemos tenido en el Centro de Simuladores de Negocios 1,080 alumnos de 6 escuelas, ¿no? Y ellos habían solamente, algunos profesores habían desarrollado sus simuladores con 20 o 30 alumnos, ¿no? Entonces, tenían interés en saber cómo es que se había desarrollado y toda la experiencia que habíamos ganado porque el ganar los premios internacionales, le hemos ganado a universidades como, pues que están mucho más altos en el ranking mundial, ¿no? Eso era lo que me sorprendió un poco porque ellos tenían mucho interés, ¿no? Mucho interés. Y aparte de eso, bueno, también me dijeron que con ese proyecto yo podía presentarme al gobierno mexicano y obtener un doctorado. Y tienes que dedicarte, lógicamente, a la investigación, pues, ¿no? O sea, ha sido muy gratificante tener el reconocimiento del trabajo que hemos realizado aquí. Los años dedicados a los simuladores de negocio han dado sus resultados. En general, es una experiencia buena, es una experiencia gratificante. Es una experiencia que te dice, bueno, si ya lo hiciste una vez, lo puedes hacer otra porque las puertas están abiertas, porque ya sabes ya cómo es. Y lógicamente, si queremos que esto crezca, o sea, me refiero al nivel educativo y profesional, pues también debe ir más gente, pues, ¿no? O sea, ellos están dispuestos a recibir más gente, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos.